Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que eh, están conectadas en este momento. Les damos la bienvenida a este espacio que hemos eh, diseñado conjuntamente entre el Museo, la Casa Museo Guillermo León Valencia y la Fundación Coronador Tunduaga. Es un placer muy grande poder contar con su compañía. Ya tenemos este espacio que hemos programado los últimos sábados de cada mes desde hace ya más o menos un año, un poco más de un año. Eh, la manera de mantenernos eh, conectados con nuestro público, con nuestros oyentes, con los asistentes al museo y eh, bueno, la cita para el día de hoy es con un instrumento muy peculiar que es el bajo eléctrico, vamos a tener nuestra, nuestro concierto, conferencia el día de hoy y nos va a acompañar el maestro Andrés Pantoja, él es un bajista, toca el bajo eléctrico, nos va a hablar un poco del instrumento, nos va a contar de qué se trata, cuál es la naturaleza de, 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 de su música y vamos también a escuchar algo de música en vivo, algo de música que nos ha preparado. Afortunadamente va a estar eh, súper nutrida nuestra presentación de hoy. Tenemos eh, nuestro invitado, tiene otro invitado, que es el maestro David Argoti, que es un saxofonista egresado de la Universidad del Cauca. Entonces vamos a tener doble compañía en esta tarde. Eh, nos alegra muchísimo. Poder, estar, poder compartir este espacio a pesar de las restricciones, eh, mantener este contacto en la virtualidad. Y bueno, voy a dar paso a, al maestro Andrés Pantoja y al maestro David Argoti que nos van a recibir con un poco de música de entrada. Bienvenidos. Gracias, qué agradable bienvenida y apertura de este espacio musical en esta tarde del sábado. Les agradecemos muchísimo su compañía, haber aceptado la invitación. Les damos una afectuosa bienvenida en nombre de la Casa Museo Guillermo León Valencia y de la Fundación Coronador Tuntuaga. Es eh, muy grato poder compartir con, con ustedes este espacio, personas que, digamos, eh, aparte de, de nuestra... De, 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 de este encuentro, conozco y, y he gozado pues de su amistad durante bastante tiempo en, en espacios en la Universidad del Cauca y en diferentes escenarios musicales aquí en Popayán entonces qué gusto tenerlos acá, les doy la bienvenida y eh, bueno, les doy la palabra Bueno, Maestro Andrés, ¿cómo estás? Eh, un gusto Muy saludarte bien. gusto saludar a todas las personas que se van uniendo acá, las personas que que ya están, que llegaron puntuales. Eh, primero agradecer a la Casa Museo León Valencia por esta invitación. Es, es pues muy grato participar en estas conferencias, ¿no? en estas conferencias informativas y, y de aprendizaje para todos. Eh, pues nosotros, hablando un poquito más o menos de, de lo que acabamos de, de tocar, para que se hagan una idea, eh, esta es una pieza de mi autoría, se llama Hansavi, eh, es una de las piezas de... De nuestro EP que vamos a lanzar próximamente ya estaremos hablando más adelante de eso eh, y bueno es Hansabi, es un pasillo es un pasillo colombiano y pues nada solo agradecer y esperando pues que esta conferencia se torne muy 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 agradable como seguro va a ser y pues aquí estamos a la orden para las preguntas de, de ustedes del público del maestro andrés de todas las personas que se, que se quieran ir uniendo eh, Decir que estoy con mi compañero Argoti, con David Argoti. Él es el saxofonista de nuestro grupo, de Pura Cepa. Eh, en esta ocasión, pues me está acompañando para mostrarles algunos ejemplos de, de lo que va a ser la conferencia. Eh, y nada, pues también saludarlo y agradecerle. Bienvenido también, claro que sí, nuestro, nuestro invitado, doble invitado. Bien, mira, eh, a, a propósito de tú comentas algo muy interesante. Eh, me... me, me... Me parece muy curioso el, el tema que acaban de tocar y nos mencionas que es de tu autoría. Eh, yo eh, quisiera que habláramos un poquitico, ya que estamos en este tema, que nos hables un poquitico de, bueno, eh, sabemos que tú eres bajista, que tocas el bajo eléctrico porque pues salta a la vista, pero queremos también que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria? Eh, ¿Cómo te...? te te, ¿Te metiste por el lado del bajo eléctrico? ¿Si siempre te gustó? Eh, ¿Cómo fueron tus eh, influencias musicales para poder llegar hasta allí o te decidiste de una? Y también la parte creativa, ¿no? O sea, estás metido en el cuento de, de la creación, de la composición. Eh, en el grupo que ustedes tienen también hay la parte de arreglos y, y bueno, hay una cantidad de cosas desde la parte creativa. Entonces me parece muy interesante que nos hables un poquitico de eso, ¿no? De tu historia personal. Eh, sí, de claro que sí. ¿Cómo te acercaste al instrumento y qué estás haciendo en este momento con esa parte? Claro que sí, Master. Eh, pues yo digo siempre a las personas que me preguntan este, esta, esta cosa de, de cómo es que soy músico, cómo fue que llegué a la música. Y es algo bien interesante, es que yo soy músico por envidia, le digo a todos. Cuando yo tenía, ponle, ocho años, estábamos viviendo. yo vivía en Pasto y estábamos en un partido de de fútbol. A mí me gustaba mucho el fútbol y estábamos ahí jugando todos y llegó, llegó uno de nuestros amigos con una guitarra y, y se acabó el partido. Se acabó el partido y todo el mundo se fue a ver cómo era que tocaba. Yo recuerdo muy bien que estaba él tocando nubes negras en ese entonces y decía que, que eso era pues eh, como el tema de que le estaba dictando su profe y que, que pues él estaba en, 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 su, en su juego, ¿no? Todos éramos niños de 8, 9, 10 años. Entonces a mí me impactó cómo eh, este, este personaje con una guitarra podía cambiar las cosas. Yo lo veo así ahora, ¿no? De, de niño yo dije, no, yo también quiero. ¿Sí? Yo, yo de niño dije, no, yo, yo también quiero. Había un, un amigo, eh, él era mucho mayor que nosotros, él, mientras nosotros teníamos 8, 9 años, él ya tenía 15, 16, pero él era músico andino. ¿sí? Entonces él, él era el que se encargaba a propósito, si de pronto está viendo eso, le, le envió un gran saludo a Román. Él se encargaba de, de darle las clases de zampoñas, de quenas, de guitarra, charango, a todos los niños del barrio. Entonces, yo me acuerdo hasta de su tarifa que nos cobraba $2,500 la hora para a, aprender a, a tocar guitarra. Entonces, cuando pues ya empecé a aprender y con él, ya me sumergí en la guitarra. Yo recuerdo que mi tía. Una tía que yo tuve, que ya, ya, ya falleció, Beatriz Gómez, ella fue gran impulsora de, del arte y me dijo, bueno, me dijo, si a usted le gusta, pues yo ahí tengo una guitarra vieja, me dijo, tengo una guitarra vieja y está rota. Entonces, ahí hay cinta, si quiere, arréglela, yo le doy para las cuerdas y, y si a usted le gusta, yo le compro una guitarra cuando usted ya vaya avanzando. Entonces, cuando llegué a esa guitarra vieja, a mí me empezaron a dar clases y, 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 y a mí me gustó mucho, muchísimo. Yo, yo estudiaba todo el día, pues yo digo, estudiaba ahora, ¿no? Yo, yo me la pasaba era jugando, haciéndome el, el, el rockstar, eh, haciéndome el, el señor del requinto en las serenatas, entonces me ponía las corbatas de mi papá y empezaba a jugar con el instrumento. Entonces, y todo lo que me enseñaban me gustaba. Cuando nosotros nos trasladamos a Villagarzón Putumayo por temas labola, laborales de mis padres, pues me encuentro con que allá en la escuela de música ya había muchos guitarristas, demasiados guitarristas. Eh, y entonces eh, había un bajo viejito por allá y, y, y mi maestro me dice, mi, maestro, mi gran maestro y amigo Luis Vidal me dice, Andrés, pues hermano, le tocó coger el bajo para una presentación, teníamos una presentación con, con un grupo de rock que había allá eh, en una discoteca, era una una fiesta de 15 era, no, no recuerdo muy bien, y, y, y bueno, entonces vamos a tocar, pero usted toca el bajo, porque pues como una banda de rock sin bajista, con cuatro guitarristas eléctricos y una cantante, más un piano, entonces era, era, era algo ilógico. Y... Sí. Entonces, y yo recuerdo que yo me enojé en ese entonces, eh, pues obviamente en silencio, dije no pero cómo me van a pasar ese instrumento ese instrumento ahí todo feo porque era muy pues para mí era muy separado los trastes las cuerdas y bueno llegó la presentación cuando tocamos yo después de tocar cambié yo dije no yo quiero seguir acá eh, pero entonces no porque no porque fuera más fácil no por no sino porque yo me sentía grande no yo sentía uh -huh. que que el bajo era lo que sonaba en toda la discoteca el que ponto, llenaba todo el espacio claro entonces yo dije, no, pues yo prefiero estar sonando. Y, y ahí es algo bien interesante, ¿no? Porque yo desde niño nunca, o sea, yo, ahora yo veo esos chistes y dicen que el bajo nunca lo escuchan. Yo, yo desde, eh, cuando en ese entonces, en ese entonces, yo dije, no, esto es lo que más se escucha. Claro, cuando hay buen sonido. Correcto, ¿no? lo que. Eh, bueno, entonces... sí, por supuesto, sí. Sí. Entonces, bueno, pasó el tiempo y mi maestro me dice, bueno, vas a seguir estudiando, dale. Él me enseñó todo lo que podía enseñarme porque él es percusionista. Entonces yo empecé a tocar cumbia, salsa, reggae, ska, todo lo que la escuela de música quisiera. Empecé, mis padres me ayudaron para comprarme mi primer bajo, eh, todo estuvo genial. Entonces eh, empecé a estudiar por mi cuenta. Eh, ya el maestro llegó a un punto en que dijo: No, pues yo, ¿qué más te enseño? Si ya yo, ya debajo todo lo que sé, te lo enseñé. Entonces yo empecé a estudiar muchísimo hasta que llegué a la universidad. Eh, ahí me di cuenta que no sabía nada del bajo eléctrico. Cuando yo llegué y miré al máster Pedro Rodríguez, que si está por ahí también le envió un gran saludo, yo dije, no, joder, madre, yo, yo quiero tocar esa música. Estaban tocando con viento en popa, recuerdo muy bien en el preuniversitario, que pues con, con el máster Otero tuve la fortuna de estar desde el preuniversitario. Desde por que supuesto. A... Sí. Y yo dije, bueno, ahí es que ahí me di cuenta que el bajo no era solo tocar la tónica y la quinta. Sí, yo me di cuenta que es que se podía hacer algo más interesante. Y me pagué un profesor, mi primer profesor real de bajo eléctrico acá en Popayán, que fue Juan Gabriel García, si no estoy mal es el apellido, es un gran bajista, y, y él me preparó para presentarme, porque yo aparte de la Universidad del Cauca me presenté a, a Zipaquirá, a estudiar instrumento el bajo eléctrico. Entonces él me preparó un mes, bueno. Eh, y, y trabajamos un poco de técnica y, y estas cosas ya cuando, cuando yo me di cuenta que, que es que acá había este movimiento del jazz y todo esto eh, que era como ajeno a la academia en ese entonces no que cuando yo llegué eh, pues o bueno ajeno para mí mejor dicho porque pues sí. mi, 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 mi trayectoria en la academia era muy corta eh, entonces yo yo dije no tal vez si sí hay cupo aquí tal vez si sí, estudiando se puede y me encuentro con Pablito Tobar, otro gran amigo, y me dice: Ole Pantoja, me dice una vez: Hay un taller con Dani Mera, un bajista de pasto también, un gran bajista. Dice: Hay un taller con Dani Mera en La Iguana, entonces asistí. Asistí al taller, se acabó el taller. Eh, genial. Y se quedaron en un jam, mi primer jam, que fue el que cambió totalmente mi percepción del bajo, eléctri del bajo eléctrico. Eh, y entonces él se tenía que ir a las 10 de la noche porque tenía otra presentación, tenía que viajar, no recuerdo muy bien. Entonces el grupo se quedó sin bajista. Eh, y yo estaba <laughs> sentado en la mesa, abrazado el bajo así en el estuche, abrazado el bajo, yo escuchando muy contento ahí cuando me dicen, hey, me dice, vení, toca, me dice Tavo, este, sí, debes recordar a Tavo, pues... Gustavo, sí, algo, sí. sí el, saxofonista. el saxofonista también, sí, claro. Claro, entonces yo me fui. Yo, yo tuve la fortuna agua. de que allá sí, al agua y de frente, de cabeza y sin casco, dijo un amigo. Sí. <laughs> entonces, total. Eh, yo recuerdo, yo tuve la fortuna de que yo tocaba en la iglesia en Villagarzón y allá las señoras eh, coristas nunca llegaban con, con un audio, ¿no? Siem, llegaban allá y decía, vea, vamos a tocar tal canción y empezaban a cantar. Entonces a mí me tocaba en la guitarra sacar de oído. Eso, eso me parece que fue un, un entrenamiento auditivo genial. Y yo lo recomiendo muchísimo, que es sacar las cosas que a uno le gusten en la guitarra, en el piano, en el bajo, en, en, en lo que sea. Es un entrenamiento auditivo genial. y Entonces, cuando yo llego allá al, al, al jam, ya volviendo al, al tema, pues tocaron una forma estándar, un blues menor, que para mí en ese momento fue orejeable, como le decimos coloquialmente. ¿no? Entonces sí. yo dije, ah, no, pues, me sentí bien, genial. Y de ahí empecé a estudiar realmente el bajo eléctrico eh, como tal, yo digo desde ahí, porque eh, me di cuenta que el jazz es, es la academia para nosotros los músicos populares. Así nosotros no seamos eh, genios del jazz, ¿sí? así nosotros no podamos improvisar, pero así una cosa eh, extraordinaria, desde que entendamos cómo funciona la estructura de, de, del jazz para mí de manera personal, eso nos va a dar escuela para cualquier otra cosa sea salsa, sea norteño, sea música colombiana, sea lo que sea. ¿Listo? Entonces yo ahí empecé a estudiar el, el, el bajo como tal, porque, eh, pues, cabe aclarar que yo no soy, eh, yo no estudio bajo eléctrico, ¿no? Yo lo que hago es, eh, yo soy director, estoy estudiando dirección de bandas en la Universidad del Cauca. Correcto, sí. Eh, sí, sí, sí. Estoy, estoy en noveno semestre de dirección de bandas y, y pues yo estudié fue con trabajo, ¿no? Bien. Pues son como primos. Lejanos, yo los veo así, no son tan cercanos. Sí. Sí, 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 pero bueno, entonces ya con todo esto de, de jazz y esta vaina, yo empiezo a estudiar ya eh, bien chévere, bien chévere y me pongo a, 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 a ver, pues, a, a la par con, con, la, con la academia, ¿no? Yo siempre digo, hay que ir a la par con la, con lo que uno está estudiando, sea academia o sea experiencia. ¿sí? Sí, la escuela yo, de la formación que uno puede tener por fuera también, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque, por ejemplo, yo para poder estudiar los acordes del bajo tuve que aprender armonía. Eh, tuve que aprender armonía con el profe Ríos. Aprendí muchísimo, por cierto, con, con el profe Ríos. Pero pues eh, una cosa me lleva a la otra, ¿no? La música me parece a mí que es un, un, un discurso general. Eh, sí, sí, la música es un discurso Tienes un lenguaje en común, además, ¿no? Que eso es, ese es uno de los aspectos que me parece muy importante ahora que lo mencionas. Eh, el, el aspecto digamos unificador de ese discurso porque la música es una sola digamos que tenemos bastantes lenguajes como hay dialectos y como hay formas de hablar un mismo idioma en distintas partes pero tenemos un lenguaje y que, que digamos que nos es común y es el lenguaje digamos que, que hemos venido se ha venido evolucionando en los últimos ocho siglos pero con eso podemos tomar para hacer lo que tú dices, ¿no? Entonces hago un poco de jazz, hago un poco de música colombiana, ahora el que le guste tocar en la iglesia, ahora el que le guste tocar rock, etc. Entonces tenemos toda este, esta conjunción de ritmos y de estilos, pero con un lenguaje en común, ¿no? Es la parte muy importante que tú mencionas en cuanto al, en cuanto a la formación académica, que es académica y no académica, más bien es una formación que a veces se da en la academia, a veces se da por fuera, y uno aprende en escenarios como en el que tú aprendiste, por ejemplo, que, me, que mencionas que fue un punto de inflexión, ese jam en el que, en el que estuviste allí, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, antes de que se me olvide, quisiera preguntarte una cosa, porque mencionaste ahorita algo importante, y es lo del contrabajo, y es eh, que es un primo no tan cercano, bajo eléctrico. Eh, yo quisiera preguntarte un poquitico de la conformación del bajo, cómo es. O sea, yo allí lo veo y entonces mucha gente, tú sabes que siempre existe el chiste y está la, 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 la confusión, ¿no? Porque la gente dice, no, es que están tocando una guitarra eléctrica, o esta es una guitarra eléctrica más grandota, o es una guitarra eléctrica con más cuerdas, con cuerdas más gruesas, o porque tiene cinco cuerdas, o porque tiene cuatro, y entonces hay toda esta confusión en el aparato como tal. Y también, ¿cuál es la diferencia con el instrumento acústico, ¿no? El contrabajo que, que muchos lo conocen como el violín grandote, ¿sí? Que, que también, digamos, tiene una función similar en la música, pero obviamente el sonido es muy diferente porque el uno es acústico, suena por sí solo, y el otro es eléctrico, necesita un canal conductor para poder sonar. Entonces, quisiera que nos comentes un poquitico cómo es esa diferencia, cómo es esa relación, cómo está armado el instrumento, de qué material lo hacen, las cuerdas que se ven bastante gruesas, además, ¿no? Sí, eh, bien. Eh, la construcción de, de, del bajo es, es bien estándar y, y parte en los años 50. Esto, esto parte pues con una necesidad ¿no? de, de hacer preciso un instrumento que tal vez para amateurs de la época no era tan fácil, que es el contrabajo, ¿no? Por eso el primer bajo en serie que se, que se, que se, que se tira a la venta es el, el Precision Bass, ¿no? Defender. Que, que fue pues la innovación de ponerle estos trastes. Ahora, el bajo también lo llamamos Electric Guitar Bass. Eh, entonces es una guitarra baja, sí. Eh, bien, el bajo es eh, principalmente el, el bajo, pues tradicional por llamarlo así, se compone de cuatro cuerdas que son la afinación es la, la, la afinación estándar del contrabajo, eh, sí. con la primera en sol, sí. la segunda en re, la tercera en la y la cuarta en mi. Listo. Eh, este, bajo, este bajo es de cinco cuerdas, es una extensión, pero los patrones son simétricos, siempre va a ir por cuartas Entonces la última cuerda, o por quintas, como, como lo quieras ver, de abajo hacia arriba o de, de claro, arriba hacia el, abajo Claro, según el sentido en el que uh -huh. se tome, correcto Entonces, eh, como ya la última cuerda, hablando de la última, la más grave y la más gruesa, la de acá, es mi, pues seguiría un sí Ese ya. es el registro más, más grave de, de, de los bajos comerciales, ¿no? Y el registro más agudo, porque también encontramos bajos de seis cuerdas, es una okay. cuerda en Do. La primera cuerda se anexa a una primera cuerda que es en Do. Entonces, como pues ya con un bajo de seis, yo tuve la fortuna de tocar un bajo de seis eh, mucho tiempo y, y, y es un registro increíble. O sea, tú tienes muchísimo registro, desde notas muy graves hasta notas muy agudas. Una eh, versatilidad enorme, ¿no? Exacto. Muchísima versatilidad, ya, ¿y sobre ¿y todo es lo, para los cuál es lo acordes? Más común. Que, que uno lo más se común ¿Un de 4, de 5, de 6? Ahorita lo más común encontrarse es un bajo de 5. Incluso yo, para mis estudiantes, algunos que he tenido por ahí, yo les digo, pues, sí, genial, uno de 4. Eh, pero uno de 5 ya vas a tener dos cosas ganadas. Cuando vayas a un bajo de 4, pues ya va a ser más sencillo. Claro que eso está eso es en teoría, ¿no? Porque cuando tú pasas de un bajo de 5 a uno de 4 o a uno de 6, las manos se, se desubican. Por la memoria claro, muscular, pues, volver a reubicar todo el mapa mental. Sí, pero, pero bien. ¿Por qué el de cinco cuerdas y por qué es en este momento el más popular? Por el registro y por la música que se está dando ahora, ¿no? La música uh -huh. eh, que, que comercial que se está dando ahora. Por ejemplo, está está pegando mucho esto de la música de banda mexicana, ¿no? Está la música uh -huh. de banda mexicana eh, y eso es con tuba. Por ejemplo, ahorita la, 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 los, los bajistas que, que pues la chisla, como le decimos nosotros, eh, pues no van a tener todo ese registro de la tuba ni tampoco el fraseo de la tuba. Lo que sí van a tener es ese soporte eh, de peso con la quinta cuerda. ¿sí? Ya. Entonces, es muy utilizada, por ejemplo, para, para eso. En la música colombiana también yo he visto muchísimos bajistas. Recientemente en el concurso en el que estuvimos en el Mangostino, eh, la mayoría de bajistas estaban con bajos de cinco cuerdas. Es como lo que más se está usando ahorita, ¿no? Y el de seis está teniendo un auge increíble también. Ya. Ya, ok, bien, bien. Entonces, ¿y tú ahorita estás entonces con uno de cinco cuerdas? Yo estoy con uno de cinco cuerdas en este momento, sí. Eh, este sería momento. bueno aclarar, bien. ya que pues, me hablas de la diferencia del contrabajo también. Que hay Correcto. contrabajos de cinco cuerdas, ¿no? También. Eh, ya. Entonces, como para tenerlo ahí presente, igual es eh, el anexo del registro, nada más. Hablando de la. Hablando de la diferencia entre los instrumentos, mm -hmm. ya como tal, yo digo que son primos, hermanos, lejanos, <laughs> porque. Pues porque yo cometí el error de pensar que el contrabajo era lo mismo que el bajo eléctrico y por eso me metí yo a estudiar contrabajo. Sí. Mm -hmm. Entonces, partiendo de la, de la de la postura, ya la postura ya nada más cambia todo. Completamente eh, diferente, sí. Tener un, un, una madera viva entre comillas aquí en, en, en tu cuerpo y, y que tu caja torácica haga parte de la amplificación del, del instrumento, porque porque es lo que sucede con estos instrumentos con el uh -huh. contrabajo, también es otra cosa. Ya es es algo más más íntimo, sí. Hablando ya más de de de, de, de esa Intimidad personal con, sí. el, exacto, con, el, con el instrumento y la espacialidad y, y la técnica que hay que usar cambia por completo por ejemplo en el contrabajo nosotros usamos estos tres dedos no sé si ahí se vean los tres dedos sí, perfecto, estos dos se ve. estos dos juntos y los dos de acá separados en el bajo es como en la guitarra ¿por qué? pues porque viene de, es un descendiente o una variante de la guitarra no claro eh, o sea, es está más relacionado como con la guitarra no Exacto, del contrabajo lo único que tomamos es como el registro y, la, el registro. y, la, y esta particularidad de que eh, el bajo es transpositor también, ¿no? Como el contrabajo, una octava abajo. Suena un octava abajo de donde está escrito. Uh -huh. Ya, sí, entonces sí, parece ser que, que, que tiene una relación mucho más cercana con la guitarra, porque digamos que a propósito de nuestro título de, de, del evento de hoy, que decíamos que el bajo es un soporte armónico y melódico, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaría que tiene una gran relación con la guitarra, que es un instrumento melódico y armónico a la vez. Sí, digamos que tiene y que, que nos sucede lo mismo con el piano, ¿no? Yo creo que tiene más relación por ese lado. No sé si quisieras mostrarnos un poquitico de qué se trata esa diferencia entre lo armónico y lo melódico. Bien, sí. Eh, an antes de, de pasar qué ya como el, tal. A... El bajo es bajo como tal. Sí. Sí, an an antes de pasar al. al, al... Al sentido armónico y melódico me, me gustaría hacer una, pues mostrarles, ¿no? Como un ejemplo. Eh, sí, por cómo, favor. Cómo, cómo fue, cómo es, que, cómo es que el bajo se ha venido adaptando a, a diferentes músicas y sobre todo a una música que tenía como tradición el contrabajo, que es el jazz, ¿no? Eh, ya nosotros ya. en este momento en el jazz ya encontramos muchísimos bajistas ya increíbles. Víctor Gute, Marcus Miller, John Patitucci. Eh, entre otros, ya que están ya. tocando bajo eléctrico como tal, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña demostración de, de un tema llamado Billy's Bones. Es un blues vale. mayor eh, y bueno, vamos. Adelante. <laughs>

Muchas gracias, muchas gracias. Ahí vemos de todo un poco con esta, con este tema que acaban de tocar, no, o sea, eh, haces un ratico el solo y entonces hay un componente de improvisación y también estás haciendo entonces lo que mencionabas hace un momento, no, o sea, que todo nos contabas ¿no? un poquitico lo que pasó en tu formación inicial cuando eras niño, que estabas acostumbrado a hacer nada más los bajos y entonces la tónica y la dominante y ya y ahorita vemos que hay un movimiento continuo, es decir que el rol no solamente es armónico para acompañar lo que está haciendo el instrumento melódico en este caso el saxofón, sino que también tiene su protagonismo, ¿no? Su momento propio para sonar y para hacer sus líneas melódicas y todo eso. Entonces, no sé si nos quieras hablar un poco de, de esto, de cómo has llegado a descubrir este, estos roles, diferentes roles que puede cumplir el bajo en cualquier eh, estilo de música, ¿no? Eh, sí, bien. Eh, pues a mí me, importa, me me parece importante, muy muy importante de cualquier músico, no solo de de, de un bajista y, y por supuesto de un bajista que es sobre todo su responsabilidad, tener clara la armonía. La, la armonía es, es crucial, me parece, para cualquier músico y entender el, el discurso armónico que se presenta en un, en un tema es, es crucial para tomar decisiones, ¿no? Para, para, para tomar decisiones de, de acompañamiento, precisamente. Ya otra cosa es hablando pues de, 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 un, bajo, de un repertorio para solista, ¿no? Pero Correcto. pues nosotros nos vamos a encontrar casi siempre o en su mayoría de, de, de tiempo, nosotros los que no nos dedicamos a estudiar el, el, el instrumento para ser solistas, pues vamos a encontrarnos con la mayoría del tiempo con, con acompañamientos. Y acompañamientos en cualquier tipo de música eh, tienen su discurso armónico, ¿no? Cualquier tipo de música tiene un, un, así sea cíclico, así sea dos acordes, tiene un discurso armónico. Entonces, eh, entender esto desde la academia, desde la Academia hablando como la Universidad del Cauca, el entender este, 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 este papel armónico que tiene la música me llevó a tomar decisiones en el bajo. ¿sí? Por eso yo siempre digo desde que uf, desde que empecé a estudiar armonía en tercer semestre que, que todo va de la mano, no puede ir como el. Pues por decirlo así, lo que, lo que normalmente uno escucha, ¿no? Música clásica por acá y música popular por acá. Esa, esa, esa división correcto. que sobre, que, por, que, que a propósito se dio en el, en el romanticismo, ¿no? Ahí es donde se enfatiza todo este, este cuento de, de la música popular y la música clásica, con, con el énfasis que deben tener los compositores para, para, para los públicos, ¿no? Para, para público. los públicos, correcto. Y que se empieza, eso Entonces, también no deja de tener un tono, eh, digamos, comercial, ¿no? Entonces es esa, esas sí. divisiones que a veces son innecesarias y son completamente absurdas, porque no es que una música sea mejor que otra o que esta está más elaborada o menos elaborada, es un, un, un discurso y digamos una segregación que se da y que es completamente eh, innecesaria, porque son tan buenos los músicos de jazz como los de música. Popular, como los que hacen los que tocan en una orquesta sinfónica, eh, la, la diferencia es que, digamos, cada cual tiene su estilo, ¿no? Así como los médicos se dedican, tal vez el uno a pediatría y el otro a cardiología y el otro a optometría, bueno, los músicos también tenemos unos enfoques diferentes, claro que sí. todos igual de válidos y, y es un mismo discurso, como decía, tenemos un mismo lenguaje que cada uno lo usa según sus propósitos, pero es muy chévere porque me parece que, que con esto se empieza a conciliar un poco esa división que ha habido tan, tan ácida a veces, ¿no? tan, tan claro fuerte, desde que, sí. de, de, de que acá están los unos, allá los otros, eh, aquí en Popayán, y he notado pues con mucha alegría que en los últimos 10 años, digamos, ha venido creciendo bastante el movimiento jazzístico, ¿sí? Y que es un movimiento pues que va fusionando de todo un poco y con la música colombiana y con la música eh, académica, pues por así decirlo, la música que se hace desde la universidad. Y entonces muy chévere, ¿no? Que se van conciliando todos estos discursos y, y lo que tú mencionas un solo lenguaje, hay que aprenderlo muy bien y ya cada cuál verá para que lo aplica ¿no? Sí, sí, claro que sí. Eh, tener presente el, el pues que, que, que la armonía se estudia es como, como uno, la armonía es algo muy personal, ¿no? Eh, es algo muy, a mí me parece muy íntimo, ¿sí? Eh, cada uno tiene su color armónico, yo lo, yo lo veo así, entonces... Eh, si uno va a estudiar armonía en el bajo, por ejemplo, pues que estudiar lo, lo que uno aprende en, en la universidad, para mis compañeros en, en la universidad. Por ejemplo, no sé, eh, que nosotros vamos a pasar de, de un primer grado a un cuarto grado, pero entonces, pues para generarle movimiento, hacemos un primer grado en su primera inversión, un 1-6. Sí, en, en el bajo es posible, eso sonaría algo así más o menos eh, en ese ejemplo. Sí, o sea, ese, ese movimiento armónico del que estamos hablando ahorita, eh, aplicarlo, pero, pero con como, como se hace en el piano. Ese ese Correcto. es un consejo que, que, que yo doy y es algo que a mí me funciona para, para yo tener, por ejemplo, en, 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 en mi proyecto en de pura cepa, en el que estamos ahora, para yo poderles hablar con propiedad a todos los integrantes, me parece que yo debo conocer todo lo que hay ahí, indispensablemente, si, si, si yo soy el, el compositor o no, ¿no? Y claro. esto es algo que, que, que la dirección, por ejemplo, me ha dado. En el bajo ocurre lo mismo, ¿sí? Si yo tengo un acorde de, de do mayor, pues entonces yo sé que, que, que aquí está el do, que aquí está el mi, que aquí está el sol, que acá vuelve a estar el do. Entonces, eso también me da posibilidades de conducción melódica, ¿no? En el, en el, uh -huh. en el, en el voicing, en la soprano. Todo esto Correcto. de... Todo esto de, de, de la armonía, sea donde sea que se aprenda, eh, es aplicable en el instrumento. Entonces, que, es, que, yo así... Eh, yo así fue que, que, que llegué como, a, ese, como a, ese, a esa conclusión del bajo armónico que me preguntabas ahorita, Master. Como soporte armónico, ¿no? Sí, sí, mira que tú dices algo muy importante y es la importancia de hablar un lenguaje común, de hablar todos en el mismo idioma, ¿no? Entonces, claro, el que está dirigiendo o el que está componiendo, pues tiene una, un conocimiento de esa armonía, de qué es lo que está pasando y podemos tener un lenguaje en común que nos va a llevar a que el trabajo sea más fácil, ¿sí? Tampoco se trata de decir que va a ser mejor o peor, sí, pero yo creo que sí lo hace mucho más fácil poder hablar en un mismo idioma y decir, mire, pues es que lo mismo que usted está haciendo en el violín, yo lo estoy haciendo acá, pero de otra manera, o el que está haciéndolo en el piano, o el que lo va a hacer en la guitarra, y etcétera. Bien, no sé si quieras eh, tocar un poquitico algún ejemplo que nos quieras mostrar para meter algo de música y que, porque queríamos escuchar también bastante eh, sí, bajo eh, en esta tarde, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, vamos, vamos a escuchar eh, un pasillo. Titulado A Oscar. Este también hace parte de una fantasía que yo compuse para. Eh, a propósito, pues ahí aprovecho el espacio para la, la promoción. Se está, esta fantasía está, eh, está entregada a la, a la banda de la Universidad del Cauca. Yo la compuse y e hice el, el arreglo para la banda de la Universidad del Cauca. Y también está en, en nuestro EP, eh, Estructuras Conta, Constantes con Depura Cepa. Entonces vamos a escuchar la tercera danza, que es eh, un pasillo. Eh, esta fantasía es programática, eh, es descriptiva y hace alusión a tres familiares pues, ya fallecidos. Vamos a escuchar la tercera danza o sea, titulada momento, a Oscar. Un momento, una pregunta. O sea, estamos escuchando tema inédito también en este momento. Sí, tema inédito. Perfecto. También. Bueno, pues qué, qué suerte. <laughs> Muy bien. <laughs> Adelante. <laughs> <muchos> . Thank you. Gracias, Excelente, felicitaciones. Muy, 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 muy bonita obra, me parece que me, me alegra mucho. Ahorita estaba pensando porque es muy grato para mí eh, en mi labor docente, eh, eh, pues ver ese, ese, ese progreso tan chévere, porque pues eh, como, como mencionabas hace un momento para todos los, los oyentes, eh, Andrés, Andrés Pantoja y yo nos conocemos hace muchos años, pues por, por, por la Universidad del Cauca y yo fui su profesor desde desde todos los niveles, ¿no? Recuerdo, creo que sí, si no estoy mal. Entonces, sí, trabajamos sí, sí, incluso desde el preuniversitario y, y Andrés, pues bueno, siempre un estudiante muy juicioso y, y en piano, pues digamos que tuvimos un, un muy buen trabajo y, y bueno, se ven esos resultados y me, me alegra mucho, me complace mucho ver ese progreso que ha tenido como artista y como compositor y, y pues qué bueno que podamos estar disfrutando aquí en primicia de esas composiciones, ¿no? Muchas gracias, me parece que, que está. Que, que es un trabajo súper bonito y que estás trabajando eh, muy bien con la música colombiana además, ¿no? Sí, sí, master muchísimas gracias de verdad, muchas gracias qué que palabras tan, tan bonitas eh, Sí, te cuento que eh, yo en mi proceso de, de, de composición eh, pues he tomado un curso muy provechoso con el maestro Juan Carlos Valencia eh, él es el director del programa de jazz de de la Universidad de, eh, de Caldas. Es compositor, trompetista, eh, y tomé un curso con él que, que me dio la, la, las herramientas para poder plasmar mis ideas en, en, en el papel. ¿no? Eh, y hay algo que yo agradezco a la vida y a, a todo, lo agradezco muchísimo, y es que. Carolina y Juan Camilo hayan depositado su confianza en mí hace tres años para ir al Mono Núñez, que fue la primera vez que me llamaron y me dijeron: Hey, Pantoja, ocurrió un problema con, con nuestro bajista, ¿quieres hacerle telemides? Entonces eh, agradezco eso porque eso cambió todo mi enfoque. ¿sí? yo yo pensaba otras cosas y yo ahora quiero ser eh, director, por supuesto. Y compositor de música andina colombiana, ¿no? Eh, y es donde estoy direccionando yo mi, mi, mi enfoque compositivo. Tu trabajo. En... Sí, uh -huh. un punto Entonces, de inflexión, diríamos, ¿no? Con, con Juan Camilo sí. Ciro y con Carolina Ramos, que también los tuvimos aquí invitados el año pasado y nos compartieron también un súper espacio, un montón de música. Eh, son personas, pues, súper talentosas que. Están eh, avanzando muchísimo, creciendo también con su trabajo creativo, excelentes intérpretes, no solo como, como compositores, sino también como intérpretes, y están haciendo un trabajo súper bonito, ¿no? Y también tuvimos pues, el placer de, de compartir con ellos música acá. Sí, 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 genial. Y son, pues ellos son mis maestros en la música andina colombiana, ¿no? Eh, anexo todo a, a, a la investigación que se hace, pues, personal. Eh, haber descubierto a mí eh, a, a compositores. Eh, de música andina colombiana como León Cardona me, me animaron a mí a, a, a escribir esta música, ¿no? Darme cuenta que, que las melodías no, no, no eran solo como las que nosotros escuchábamos siempre de Pueblito Viejo, de sí, que son muy bonitas, son hermosas, pero, pero yo en ese momento las miraba muy tradicionales para mi gusto. Eh, claro. Y encontrarme de, después con composiciones de León Cardona, pues me, me cambió la cosa, ¿no? Y cuando llego yo donde Juan Camilo Siro y me dice, no, pues solo debajo en medio de ese tema, pues yo dije, uy, carajo, aquí fue, <laughs> aquí fue, aquí fue el, el proyecto. Sí, la, 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 las cosas que estamos haciendo con, con Carolina me parecen geniales. Eh, voy a contar una anécdota así rápidamente que nos ocurrió allá en el Mangostino. Nosotros llevamos un arreglo de, de un tema muy tradicional que se llama Viejo Tolima. Es, es un tema... Muy complejo me parece a mí. ¿Por qué complejo? Porque es la, la, eh, la melodía es la misma, pero cambia la letra. Entonces, muy complejo para nosotros como, yeah. como, como acompañantes eh, hacer contraste con esto. Y llevamos propuestas, mm. eh, llevamos una propuesta bien interesante que fue la superposición de métricas eh, del 4 contra el 3. Entonces el triple iba a tres, el requinto Pablo Paz iba a cuatro haciendo tresillos, bueno, unas cosas, y yo iba en, en, con las dos, la superposición de métricas, y bueno, armónicamente lo enriquecimos, etcétera, mmm, generamos atmósferas con ese tema, y cuando nos bajamos, cuando acabamos de tocar, se, hace, se acerca Gustavo Adolfo Rengifo, eh, personaje ícono también de la música andina colombiana, y, y, y nos sí. dice, me dice, hey hermano, dice. Eso es recrear la música. Eso es recrear la música tradicional. Eh, yo, en ese momento, a manera personal, dije: No, yo, ah, así ya no ganemos nada. Yo ya, aquí vine a hacer lo que tengo que hacer con esas palabras de, del maestro Gustavo Adolfo, ¿no? Ya, eso fue en la final. Eh, y nos, después nos cuentan una anécdota muy bonita que dice: yo, yo me acuerdo cuando venía acá a esta esquina a tomar cerveza, dice el maestro, con, con el compositor de este tema, y nos reíamos porque hay una, un. un, un un error eh, lingüístico ahí en, en la letra que eh, dice eh, Me robaron el rancho y las vaquitas, que aunque eran poquitas, eran de mí. Sí, ese, ese, ese error era una broma como entre amigos, según lo que me uh -huh. hizo entender el maestro, y quedó, quedó esa letra así ya, pues hace muchísimos años. Él, él dice, si no estoy mal, si mal no recuerdo, eso fue en el 71. Y, y dice, pero ustedes recrearon este tema, recrearon esta música. Eh, armonías modernas, todo esto. Entiéndase armonías modernas como muchas veces nosotros pensamos armonías modernas y, y yo caí en ese, en ese error de que, uy, carajo, ahora sí voy a hacer cosas locas. No, a nosotros, uh -huh. o bueno, a mí me, me, me explicaban el maestro Juan Carlos que, que, que no es que armonías modernas vayan a ser tensiones extendidas, nada, sino una armonía basada en los segundos quintos, ¿no? Que es, que es uh -huh. lo que en, en lo que se basa más o menos gran parte del jazz que es eh, el segundo quinto de, 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 de... Se puede de todo hacer segundos quintos. Entonces, que Ajá, yo estoy correcto. en el primer grado y hago un segundo quinto del segundo. Entonces, mi la re estando en do, ¿sí? Y, que estar, y después hago un segundo quinto del quinto. Y así puedo irme por segundos quintos de todo lado, siempre y cuando la conducción, nada, armónica, que... sí, la conducción armónica sea coherente. Nosotros aplicamos todo esto a este, este tema y, y pues... A un personaje como el maestro Gustavo Adolfo le gustó, yo creo que vamos por buen camino. Eh, entonces, nada, la música colombiana ahorita tiene otro color. A mí me parece que la sí. música andina colombiana ahorita tiene, tiene otro color, ¿no? Que hay padres de, de la música, por ejemplo, como Germán Darío, eh, que eso? hace unas cosas bellísimas, sí. sí, y cosas muy locas, ¿no? Y hay unas palabras de él que dice, yo recuerdo una entrevista que yo miré, que dice, yo no sé. Eh, la música andina colombiana no tiene nada que envidiarle a la europea. Aquí hay muchísimo lenguaje y con lo que tenemos ahora se va a hacer mucho. Eh, a mí no. se me metió eso aquí y, y yo sé que para allá vamos. <laughs> la música sí, se está, colombiana se está creando mucho. muchísimo y además se, se está reinterpretando ¿no? lo que tú dices. O sea, tenemos música que ya eh, está hecha hace muchos años ¿sí? y tra clásicos tradicionales de, de, de nuestra región. Pero eh, a la vez se está reinterpretando ese lenguaje, ¿no es cierto? O sea, se están viendo nuevas maneras de hacerlo, fusiones, nuevos instrumentos, nuevos formatos instrumentales, que me parece que es uno de los puntos principales en los que el bajo ha jugado un, un, un papel fundamental, ¿no? En los tríos colombianos, por sí. ejemplo, o en los formatos que se hacían, que teníamos el contrabajo y bueno, las cuerdas típicas, y ahora pues ya no es tanto el contrabajo, sino que tenemos el bajo eléctrico, se está reinterpretando y se está haciendo lo mismo de otra manera. Entonces, me parece que ha jugado un, un rol muy importante a propósito de, de lo que tú nos hablas de tu experiencia, que además es una, una experiencia y una anécdota. Tan muy curioso porque finalmente terminaron ganadores en este concurso, ¿no es cierto? Sí, eso, eso fue algo loco, te cuento, pero eso yo, yo hasta ahora me las estoy creyendo. Te cuento eso, yo no, <laughs> yo no, nosotros, yo al menos con cuando nos estábamos, eh, yo recuerdo sentados con Pablo Paz y empezó esa primación ahí. Yo no sabía si arrancarme los pelos, eh, peinarme, no, no sabía qué hacer. Eso fue algo increíble. Eh, algo increíble y que nos convenció yo creo a, a todos los del grupo que, que vamos por buen camino, sobre todo por un, una distinción, que fue la más humilde, eh, la más baja en cuanto a, a precio, a, a precio no a premio económico, pero la más eh, genial para, para el grupo y, y para mí, que fue la de mejor propuesta creativa. Correcto. Eh, eh, eso dijimos, no, pues vamos bien, vamos bien y aquí fue, aquí está, está chévere. Aparte que el Festival Mangostino de Oro es... Es una organización tremenda, a mí me parece de los pocos festivales eh, eh, a los que he ido, que ha sido uno de los que mejor ha tratado a los artistas. Eh, excelente hospedaje, excelente comida, eh, la organización en cuanto al sonido muy buena, entonces uno se sentía muy, muy cómodo, ¿no? Aparte okay. los artistas que estaban allá en, en, en el Mangostino tenían un nivel increíble, o sea, nosotros fuimos allá con, con, con el enfoque de aprender y de disfrutar toda esa mano de música que iba a haber durante tres noches, que iba a estar de, de, de la mejor calidad. Entonces, ahí vuelvo y yo me doy cuenta de que ahorita la música colombiana está en otra cosa, ¿no? Está en otra... En, en, en y otro sigue evolucionando. Foque. Y sigue evolucionando, claro que sí. Eh, por ejemplo, ahorita hay una tendencia eh, en, en los festivales, una tendencia, bueno, pues, tal vez es arriesgado decir tendencia, que es... Eh, como que todo esté muy bien cuidadito, ¿no? Como que la música de cámara se apoderó de la tarima. Eh, uh -huh. yo, yo, o sea, yo, yo no lo. O sea, eso está genial. Está, está, está genial. Muy, muy, muy chévere. O sea, no, no pelan una. Pero. Correcto, sí. Pero pero a mí algo que, 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 que me gusta de tocar con Carolina Ramos es esa naturalidad, ¿no? Esa, Esa espontaneidad de de todos los músicos. Con los que nos reunimos. Sí, de, de jugar con la música. Eso, eso me parece increíble. Y, y por encima de la técnica, por encima de, de, de todo eso que, que está previo a, previo a, la, a, claro. la, a la presentación, eh, pues divertirse ¿no? con, con, el, con, el, con el público. Aprovecho y para invitar a las personas, hoy, hoy al concierto de Carolina Ramos en, en Equilibrio, eso es ahí al lado de la ermita, estaremos tocando a las 7 de la noche, eh, y vamos a lanzar el, eh, un, un, un sencillo que es Allá usted que fue el ganador a propósito de, de la obra inédita en el Mangostino de Oro. Entonces, para que pues asistamos a, a este concierto, que va a estar genial también. Bien, perfecto. Bueno, ¿no? Entonces, ya, ya hemos hablado un poquitico del rol que ha tenido la música en la música colombiana, el instrumento. Y nada, bueno, para ir cerrando, yo quisiera dejarlos entonces. Eh, tuvimos un rato muy ameno de charla. Me parece que nos has compartido experiencias muy chéveres, eh, muy... Eh, interesante tu perspectiva tu proceso creativo eh, y digamos lo, lo que estás haciendo desde desde lo que has aprendido desde lo que te gusta me parece muy muy importante entonces yo quisiera eh, no sé si quieren compartirnos eh, no sé un par de temas más dos o tres temas más y nos van diciendo los nombres con cada uno cómo ¿Listo? te queda mejor ¿sí? listo sí claro porque que sí que para que el público también pueda escuchar un buen rato de música y, y bueno no disfrutar de el bajo, que es lo que hemos venido a escuchar. Claro que sí. Entonces, eh, vamos a hacer ahorita un, un, un tema, un arreglo más bien que yo he hecho en agradecimiento al Cauca, que es eh, un Ajá. tema insignia, que es el, el sotareño, un arreglo que yo he hecho que va a estar Ajá. presente en, 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 en estructuras constantes. Entonces, vamos a hacer un, un fragmento, un fragmento de, de, de esta obra. Eh, tal vez no escuchen la armonía como va a estar en el en, EP en, en pues porque, <laughs> bueno yo por repartí cuerdos, la armonía formato, entre claro. triple y guitarra y pues acá tengo <laughs> solo cinco cuerdas y bueno, pero bueno vamos a, a, a hacerlo que suene a menos bueno, Entonces, con el eh, tema del Cauca claro que sí <laughs> 🎵 Muchas gracias. Ese tema recordado y conocido, yo creo que por, por todas las generaciones, ¿no? Tema enseña el Cauqui y de Colombia, o sea, de esa, de esa, de esa gran versión de, de este gran tema de, del señor Diago. Y bueno, pues muy buen arreglo, ¿no? Eh, sí, este es un tema es de. Autoría de el el arreglo. Sí, sí, este es un arreglo mío. Eh, está, está una parte, una fracción muy pequeña de la obra. Eh pues faltan eh, algún solo de percusión la introducción pero pues en este en este arreglo podemos ver la, la, el veneno como dice caro caro Ramos no carito eh, en cuanto a las métricas no eh, es interesante porque el, el sotareño de la melodía por ejemplo eh, la primera parte escuchamos una parte en cinco cuartos después volvemos al seis octavos después hacemos siete octavos eh, volvemos al 6 octavos y de ahí vamos a 5 octavos. Bueno, vamos jugando con las métricas, ¿no? Uh -huh. eh, esto es característico de, 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 del grupo, de, de, de pura cepa en, en, en este momento. Entonces, invitarlos también el jueves 2 de septiembre. Vamos a dar nuestro primer concierto en Chontaduro. Eh, Perfecto. Eh, eso queda ahí al lado de, de la tercera, si no estoy mal. Entonces, invitarlos. Eh, bien, a continuación, vamos a. Eh, el maestro Argoti eh, va a cantar. Un, un tema, él, el, 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 pues yo, yo le pedí el favor, un, un favor bien atrevido de que por favor me acompañe cantando una canción, porque pues me gustaría ver cómo, o me gustaría ver, no, me gustaría mostrar cómo es que yo eh, percibo el bajo con la voz, ¿no? que es mi trabajo en este momento con Carolina Ramos, que es de ir acompañando y de, y de ir eh, llenando de acuerdo a, que el, a lo que el cantante proponga. Entonces, eh, le cedo el micrófono al maestro Algot y él ya presentará el tema y... Y bueno, con esto yo creo que podríamos ir cerrando. Perfecto, claro que sí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, se oye perfecto, clarito. Listo. Pues yo no soy cantante, pero, pero algo sale, ¿no? Siempre algo sale. Bueno, muy bien. <laughs> La canción que vamos a cantar es Una salsa, que me gusta mucho. Eh, se rearmonizó. Como para mostrar las cosas que Andrés pues, quiere mostrar. Y bueno, ya eso es algo que todo el mundo conoce, y a medida que la iré cantando, ya sabrán cuál es. Eso no ya se irá uniendo suficiente. el público en sus casas. Sí, ya vi los que la quieran cantar también, con las palmas desde las casas. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima como lo hace tu ausencia. Cómo te hago entender que a nadie extraño más. Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca. Cuando tú no estás, ¿cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti, ¿cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir?

Bueno, salió. Creía que no. Excelente. Pero salió. <laughs> muy bueno, bien, ¿no? muy eh... bien. Está genial, genial. Muchísimas gracias. <laughs> con este, con este temita, bueno, cerramos y, 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 y pues decirles, ¿no? Que, que el bajo con cualquier cosa suena genial. Siempre y cuando las cosas se hagan conscientes. Eh, eh, con cualquier cosa suena increíble. O sea, ya. Mi invitación a mis colegas bajistas, a las personas que, se, que quieren empezar a, a aprender a tocar el instrumento, es, es: háganle que esto ya no es cosita de, de, de solo pum, 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 pum. Sí, ya, es, ya ahorita el instrumento se presta para hacer muchas cosas. Hay, hay muy buenos bajistas en YouTube. El profe YouTube es, es increíble. Entonces, mi invitación es a eso. Eh, muestra de eso es lo, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Es, algo, algo que, que dirían, bueno, una salsa, güey, madre, ¿cómo hacemos una salsa abajo y voz? Pues bueno, tienes los elementos de acordes, tienes los elementos que vimos ahorita de hacer con la mano derecha la percusión y con la izquierda estar haciendo las, el bajo tradicional. Eh, bueno, diferentes atmósferas que se pueden hacer. Eh, cuando Argoti me dijo esto de, de, de este tema, eh, yo dije, carajo, ¿cómo, cómo, cómo? Yo, yo mismo me pregunté eso, y bueno, bajo y voz, una salsa, pero bueno. Aquí está y aquí se, se hizo. Eh, gracias y a todas las personas. Muestra que están esa ahí. versatilidad, ¿no? De toda la, la, la gama enorme que puede cumplir el instrumento en, en, en su rol y que acompaña perfectamente, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Sí, exactamente. Esas, esas son las, las palabras. Bien, ¿no? Pues eh, yo realmente les agradezco muchísimo. Nos han eh, dado un un momento muy agradable escuchar música, escuchar de todo un poco, entonces escuchamos algo de jazz, escuchamos música colombiana y escuchamos música colombiana rearmonizada y escuchamos composiciones y después ahorita escuchamos un clásico de la salsa que todo el mundo pues se le va a quedar sonando el resto de la tarde. Eh, eh, es eh, realmente muy muy grato para mí haber compartido con ustedes, con, con ambos que son amigos, colegas, conocidos de muchísimo tiempo y y pues qué bueno no poder eh, charlar sobre música tener un rato de, de, de esparcimiento de, 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 de una conversación pues que digamos que no podemos tener hace mucho tiempo por la por la crisis que, que ya sabemos sanitaria pero qué bueno que esperemos que se vaya superando gradualmente y poder hacer estos encuentros mucho más seguido y, y de manera presencial yo les agradezco muchísimo en nombre de la fundación coronado haga y en nombre de la Casa Museo Guillermo León Valencia, haber aceptado esta invitación, haber preparado la música que nos han compartido hoy. Le agradezco muchísimo a todo el público, a todas las personas que han estado allí pendientes, saludándonos, eh, compartiendo el en vivo. Sabemos que muchas personas ven en este momento, otros lo ven después y siempre está como muy pendiente nuestro público. Entonces, eh, bueno, por ahí está Carolina Ramos, que estaba muy pendiente, saludándonos, nos manda saludos. Eh, ahí, hombre, un abrazo. Amigos, es muy, muy grato poder compartir. Sí, 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 claro que sí. Carolina Rama, muy querida. Por ahí está también la profe Sandra Jiménez, que, que nos manda y nos da un saludo también. Entonces, muy, muy grato ¿no? encontrarnos con esos amigos queridos que han sacado el espacio para escucharnos esta tarde. Y esperemos que sea apenas el primero de muchos más encuentros que podamos tener, que podamos seguir compartiendo. Entonces espacios virtuales eh, seguir compartiendo nuestra música nuestras creaciones nuestros procesos creativos y bueno nada les agradezco mucho nuevamente les deseo una feliz tarde a ustedes todos y a todo nuestro público muchas gracias por acompañarnos y por haber compartido este espacio eh, de música en esta tarde muy buena tarde gracias para todos. gracias sí. muchas gracias. les mando un super abrazo